¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad del cerebro lenta y mortal que afecta a una de cada 10 personas mayores de 65 años. Nadie es inmune. La enfermedad es progresiva. A medida que dos fragmentos anormales de proteínas llamados placas y ovillos se acumulan en el cerebro y matan a sus células. Comienzan a acumularse aquí, cerca del hipocampo, la parte del cerebro donde inicialmente se forman los recuerdos. Con el paso de los años, las placas y ovillos destruyen lentamente el hipocampo, haciendo más difícil crear nuevos recuerdos. Los afectados no pueden acordarse de situaciones sencillas ocurridas hace escasas horas o días. Posteriormente, las placas y ovillos se expanden a otras regiones del cerebro, matando células y afectando a otras funciones. Esta expansión causa las diferentes etapas de Alzheimer. Desde el hipocampo, la enfermedad se expande aquí, la región del cerebro donde se procesa el lenguaje. Cada vez es más difícil encontrar la palabra correcta. Después, la enfermedad llega a la parte frontal del cerebro donde se produce el pensamiento lógico. Gradualmente, la persona comienza a perder la capacidad de resolver problemas, entender conceptos y hacer planes. Posteriormente, las placas y ovillos invaden la zona donde se regulan las emociones. El paciente pierde gradualmente el control de su estado emocional y de sus sentimientos. A continuación, la enfermedad se mueve donde el cerebro da sentido a las cosas que ve, oye y huele. En esta etapa, el Alzheimer altera considerablemente los sentidos de la persona y puede provocar alucinaciones. A la larga, las placas y ovillos borran los recuerdos más antiguos y queridos de la persona que se almacenan aquí, en la parte posterior del cerebro. Casi al final, la enfermedad altera el equilibrio y coordinación del enfermo. Y en la última etapa, destruye la parte del cerebro que regula la respiración y el corazón. La progresión desde la fase inicial hasta el fallecimiento es lenta y gradual, y en promedio dura de 8 a 10 años. Es implacable y hasta ahora incurable. Ayudar a tu familia, amigos y vecinos a entender mejor el Alzheimer reducirá el estigma, mejorará los cuidados y ayudará a luchar para encontrar una cura. Gracias por su contribución. Para aprender más sobre el Alzheimer, visite la página web www.aboutalz.org.